Well, me alegro que todos estén bien. Chicos, es que tengo un pequeño problema. Y es que se me quedó por fuera una de mis compañeras. ¿Dónde está Fran? Ay, ¿dónde está Fran? No, Vane, ¿estás ahí? ¿No está Vane? Oh, sí. ¿Sí está Vane? Majo, Majo, Vane. Vane, sí, puedes aceptar a Fran, porfis. Fran Limoji. ¿Entré? Ya, gracias. Es que ella es de mi clase. Voy a quedar por fuera. Ok, bueno, chicos, no sé, los demás quieran saludar. Isaac, Majo, Dana, Fran, Martín. ¿Qué más dice Buenas hoy? noches, muchachos. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal? Estamos listos para la clase de hoy. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo han estado? Súper pilas para esta nueva clase de inglés, pues. Bueno, Hola chicos, chicos, entonces. buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, entonces está el día de hoy. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que el tema de hoy es importante. Es un tema que a muchos de los nativos o las personas que están estudiando inglés o nosotros, que estamos para el IFEX, no nos se nos dificulta mucho, ¿no? Entonces, este tema, pues lo bueno es dejar todo claro, dejar todo, pues que les quede claro este tema, lo más sencillo y lo más concreto posible. Cualquier pregunta, ya saben, la pueden hacer en los chats, ahí van a estar mis compañeros para resolverla. Tengo otra mala noticia y es que hoy va a ser la última clase. Hoy va a ser la última clase de inglés. Hoy va a ser la última clase de inglés, de teoría. Porque, sí, hoy voy a hacer quiz. Hoy voy a hacer quiz y hoy vamos a hacer cuadernillos. Hoy vamos a hacer tres cosas: teoría, quiz y cuadernillo. Entonces, permítanme un momento. Bueno, chicos, sí, hoy va a ser la última clase de inglés, perdón, me está abriendo la puerta. Hoy va a ser la última clase de inglés, definitivamente, pues ya creo que la próxima, no sé, vamos a hacer cuadernillo nomás, no va a ser más teoría, no va a ser más quizzes. Yo sé que ustedes quieren aprender, ahí están todavía las clases en el grupo, están todas. Yo también voy a crear, bueno, creé un drive con todo lo que hicimos con el grupo. Ahorita lo paso. Y pues espero que esta clase sea la que más disfruten, que sea la que más, la que más pues, participen. Espero que hablen, que practiquen esa pronunciación y que estudien. Por eso. Que les vaya bien en ese inglés, por ahí que se saquen un B1 o B2, esa es la finalidad de este grupo, de nosotros como pues, tutores de inglés, y que nada, pues que saquen un buen puntaje en inglés, no saquen un puntaje malo para su carrera o que les ayude a aumentar ese puntaje global. Y nada, muchachos, ustedes comenzamos, espero que la disfruten y nada. Entonces, permítanme, dejo de compartir esto. Bueno, entonces voy a compartir. ¿Cómo hago para...? Bueno, primero que todo vamos a hablar qué son las phrasal verbs. Entonces, las phrasal verbs son verbos compuestos en inglés, que son aquellos que son verbos simples a los que le agregas una preposición o un adverbio y logran un significado diferente. Vuelvo a repetir, los phrasal verbs o verbos compuestos, como quieran decirles,
son aquellos verbos simples a los que le agregas una preposición y un adverbio y logran un significado diferente. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, tocó así. Ya estoy conectado, sí, ya. Entonces, con mis compañeros, pues teniendo en cuenta eso, cómo son, bueno, de qué están compuestos los phrasal verbs, están acompañados de un adverbio, una preposición, y estos modifican, como les vuelvo a decir, el sentido, el que lo acompaña. Entonces, de acuerdo a esto, quiero que le coloquen mucha atención porque esto aparece mucho en el IFES, porque hay veces que ustedes, los que no han practicado mucho el inglés o no les gusta estudiar mucho inglés, esta palabra, digamos, la traducen de manera literal, como se debe, pero no. O sea, esto no se debe hacer así. Esto cambia el significado y, por tanto, cambia el contexto, hasta puede llegar a cambiar todo el sentido de una respuesta. Entonces, esto es algo que hasta los nativos y hasta las personas que llevan mucho en inglés estudiando les da muy duro porque, pues, son muchos. Entonces, yo lo que traje, pues, fue los más comunes, vamos a decir, los más comunes con su respectivo ejemplo. Cada compañero va a dar el respectivo ejemplo y va a decir. Y la idea es que ustedes se lleven un conocimiento a esto. También vamos a compartir este documento, se lo vamos a compartir a ustedes, obviamente, para que lo tengan en cuenta. Y que después de esto, después de la explicación, vamos a, ¿cómo se dice esto? Realizar un quizzes. Chévere, como siempre. Y al final terminamos con un cuadernillo. Darle duro ese cuadernillo, ¿listo? Entonces, ¿están listos? Are you ready, guys? Yes. Listo, entonces, dale, ma. Hola, chicos. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Majo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno, sí. Gracias. Bueno, como digamos ejemplos de los phrasal verbs más usados o comunes en el idioma inglés, tenemos el primero sería entonces adapt. Entonces, es como utilizado más como para totalizar una cantidad, ¿sí? Entonces, un ejemplo sería adapt all the money I owe you, que traduciría suma todo el dinero que te debo. Entonces, si notan que estoy totalizando, como hablando sobre totalizar una cantidad, en este caso de dinero, entonces sería suma todo el dinero que te debo. Seguiría entonces answer back, contestar de mal modo, es utilizado más que todo para con esta finalidad. Has about, entonces, perdón, en answer back podría poner una oración, un ejemplo, que sería she answer back vehemently, que traduciría ella responde con vehemencia, ¿sí? Está como respondiendo como un poco de mala gana, por decirlo así. Entonces, ¿en serio no me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? Sí, sí te escucho. Sí, se escucha. Sí, la escuchamos. Sí, en la tarde tuve un problema con el micrófono y pensé que no me estaban escuchando. Qué pena, pues. Sigamos. Entonces, la otra expresión, entonces sería hugs for, sería como con la finalidad de pedir o preguntar por algo. Entonces, digamos que una forma de estructura sería entonces el phrasal verb. Y luego sería el complemento. No se puede poner, digamos, como por sí solo o sin algún complemento. Debe ir acompañado de algún complemento para que esto tenga sentido el phrasal verb. Entonces, con has about, podría poner una oración, un ejemplo. Sería, usually employers has about the pay the steward.
Lo que traduce, por lo general, los empresarios suelen preguntar por el salario que se desea. Entonces, esta expresión es con la finalidad de preguntar sobre algo, ¿listo? Listo, entonces con... Bueno, has heard, pedir o preguntar por algo, lo mismo sería ir acompañado de un complemento. Has back, invitar o volver, entonces con la finalidad de invitar, de hacer una invitación. Has in, invitar a entrar, es como decirle yo a alguien, entra a tal lugar conmigo o vamos y entramos a tal lugar, ¿sí? Entonces es con esta finalidad. Back away sería retroceder. Before, estar a favor de. Bueno, es before, estar a favor de, be off, irse o estar como apagado, es como una expresión para decir que estoy como de pronto como que algún objeto está apagado, por ejemplo, sería, no sé, el televisor está apagado, podría utilizarse en esta ocasión. Be out, estar afuera, be up, estar levantado, being over, inclinarse, blow down, derrumbarse por el viento, blur out, apagar una llama, bueno, este sería como en el sentido de que hubiera como fuego, como un incendio, por decirlo así, entonces se utilizaría esta expresión. Break away, soltarse, add up to, alcanzar un total, sería ya como parecido a la anterior, a la primera. Answer for, responder, ask after, preguntar por la salud. Si ven que notan en esta que cólera, ask after, se podría, digamos, en sentido de que serán separadas, entonces sería como responder después, ¿no? Responder y el significado de after es después, ¿no? Pero entonces al estar juntos cambiaría totalmente el sentido de estas dos palabras. Entonces sería ya con la finalidad de preguntar por la salud de alguien. Entonces, has up to, pedir hasta, bueno, un precio, dice que pedir para un precio. Has down, invitar a bajar. Has out, invitar a salir. Back out, volver atrás. Be out, estar por. En lo que está en paréntesis es como, digamos, el contexto en el que se puede utilizar. De estar en un lugar o qué. Utilizarse, se puede utilizar en ese sentido. Be back, estar de vuelta. Be in, estar en casa. Be on, estar encendido. El on se utiliza mucho con, por ejemplo, cuando se utiliza on, off, encendido, apagado. Entonces, estar encendido, be on. Be over, estar acabado. Being down, agacharse. Blow away, llevarse. El que lo puede, como en el sentido de que se puede llevar el viento, algo así. Por ejemplo, una prenda que se la puede llevar el viento. Blown off, dejar salir. Es dejar salir el vapor. Blow up, volar con explosivo, entonces se utilizaría de pronto como en un contexto donde hubiese como una guerra o algo así, entonces se utilizaría esta expresión. La otra, breakdown de, bueno, como averiarse, que se dañó, por decirlo así. Break off, romper. Ya en ese sería como en un contexto de relaciones amorosas, o bueno, relaciones amistosas también, cualquier tipo de relación, entonces sería break off. Break off, estallar en una guerra, como en una guerra, en el contexto de guerra. Entonces, esto, yo tengo un ejemplo acá, así. Entonces, un ejemplo sería, only one of them has the energy to break out, o a new world can break out in Jimen and anything. Lo que esto traduce que una nueva guerra puede estallar en Jimen en cualquier momento. Entonces, se utilizaría en el contexto de una guerra. ¿Listo?
Entonces utilizaría esta expresión. ¿Cuál era? Abrigado, listo. Bring about, acarrear, bring down, derribar, rebajar, bring out, hacer salir o publicar, brush off, quitar el polvo, burn down, derrumbarse por el fuego, listo, entonces sería lo mismo, en un contexto donde hubiera como un incendio o fuego, entonces se utilizaría esta expresión. Y buy over, sobornar, y call away, seguir llamando. Sería esas, mis compañeros ya siguen con las otras expresiones. Listo, Majo, muchas gracias. Sigamos con los diferentes verbos parafrasales. Call in tendría la connotación de llamar a alguien para que entre, o mejor dicho, llamar por teléfono por segunda vez a alguien. Call out significaría gritar. Call up, telefonear. Carry along es persuadir o convencer a algo o a una determinada persona. Carry on es continuar. Clear away es dispersarse o, no sé, segregarse, separarse. Clear out es marcharse. Close down tendría la connotación de cerrar. Come about es suceder algo como un hecho o acontecimiento ya específico. Come along, acompañar o venir por la calle. Come away es desprenderse o literalmente también como separarse. Conform, venir o por en busca de un objeto o de un objetivo. Come in, entrar. Come on, vamos, pero tomándolo en cuenta de forma imperativa. Es decir que al no tener como un signo de interrogación como tal, ese verbo parafrasal ya te está indicando como esa expresividad. Come to es ascender o, por ejemplo, en el caso de una suma a nivel laboral, o también significa volver en sí. Come up to, acercarse a. Count on, contar. Count up, contar. Count up to, contar hasta. Entonces, ese parafrasal verb lo pueden usar, por ejemplo, contar hasta 10 o un determinado número. Cry out es llorar a gritos o así en tiempo de desespero. Cry to también es llamar a gritos. Cut in es interrumpir. Por ejemplo, tú estás en una llamada y determinada persona te habla, entonces hay una interrupción. Cut on, recortar u omitir. Cut up, trinchar o triturar en pequeños fragmentos. Die away, cesar poco a poco. Die out es extinguirse. Do without es pararse sin o también tiene esa connotación de carecer algo. Draw, retroceder. Call for es pedir a voces o exigir algo. Call on, ir a ver a alguien en específico, somebody, cualquiera. Call over es pasar la lista o también enumerar. Call down, llamar a alguien para que baje. Carry off es llevarlo a la fuerza o llevarse a la fuerza. Carry out también tiene ese significado de efectuar algo o de llevar a cabo. Clear off es marcharse. Clear up, aclararse el tiempo o un misterio. Así como dar a conocer como esa verdad. Close up, acercarse. Come across, encontrarse o reunirse con alguien. Come at, embestir. Come down, bajar. Come from, venir de. Come off, desprenderse. Come out, salir. Come up, subir. Come in, incluir. Come up, calcular. Cry for, pedir llorando. Cry over es ese sentimiento de lamentarse. Cut down es reducir los gastos o también talar. Cut off, separar de un tajo. Cut through, acortar por un atajo o ir un camino más cerca. Die down es apaciguarse. Draw up, abrocharse o abrochar. Draw away, alejarse o distanciarse. And drop down, bajar.
Listo, dale, Dana. Dana, espera, espera un momento. Okay. Mira la tercera, ¿sí ven? Ya estaba todo perdido. Bueno, chicos, ¿cómo van? ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Difícil? Este es fácil, es pura memorización. Chicos, este tema, bueno, según yo, no es tan fácil como parece, porque suele confundir bastante. Hay muchos parecidos entre todos, y uno lo más probable es que se pierda. ¿Cómo es que yo aprendí o se aprenden phrasal verbs? Porque yo hasta el día de hoy no sé bien phrasal verbs. ¿Cómo se lo aprenden? Vea, práctica y práctica y práctica, porque incluso tomando esta clase les aseguro que no se han aprendido ni 10, porque generalmente sí uno se pierde bastante, ¿no? Entonces, obviamente este PDF, David, como siempre es tan amable, nos va a pasar este PDF. Son los que son más comunes, ¿vale? Son los que más se ven. Por suerte en el ICFES no se ven tantos, chicos. En la parte de gramática solo he visto uno en como 10 cuadernillos. Entonces los phrasal verbs no es algo que se vayan a encontrar muy comúnmente a la hora de rellenar. Y en cuanto a la hora del ICFES, de leer los textos largos, el que más se van a encontrar por ahí va a ser de pronto Find Out. Entonces, no se preocupen tanto. De pronto Get Up también, despertarse, que también es muy común, pero ese no lo aprendemos desde chiquitos. Entonces, es fácil de memorizar. ¿Listo? Get along también se hace, se ve bastante en el ICFES, que es hacer progreso. Bueno, y drive away, drive by, ese es fácil de relacionar con conducir, porque drive, el verbo, es como conducir. Entonces, siempre los phrasal verbs que vayan con drive van a tener que ver con eso, con algún car, básicamente. Entonces, pues les voy a, no sé si quieren que les lea, no creo, porque igual, tómenle, si quieren váyanle tomando pantallazos para que vayan memorizándolos y ya, porque la verdad, mi consejo es que en verdad los practiquen. Si se encuentran uno muy seguido, pues lo van practicando, porque en realidad, pues así como por lecturita, uno no se lo aprende tan rápido. Entonces busquen quizzes, en internet les aseguro que hay, entonces, nada, ese sería mi consejo para los phrasal verbs y ya dejaría a mis compañeros que continúen y pues luego vamos a hacer el quiz de David para que vayamos aprendiendo como los más comunes y los más importantes para el ICFES. ¿Listo? Isaac. Buenas noches, muchachos. Bueno, tenemos como primer ejemplo aquí de los verbos frasales. El verbo go, seguido del verbo go up, que significa subir. También tenemos el verbo go across, que significa atravesar. Un ejemplo de esto sería you should go across the way, que significa tú deberías cruzar la calle. Hang about, que significa vagar. Hang behind, quedarse atrás. Hang off, colgar el teléfono. Hold back, detener. Hold out, resistir. Hurry away, irse rápidamente. Hurry up, darse prisa. Cuando tú le dices a una persona, bueno, apúrate, así. Ese es el ejemplo de ese verbo. Jump about, dar saltos. Jump down, bajar de un salto. Jump on, subir de un salto. Keep away, mantenerse alejado. Keep down, controlar. Keep up, mantenerse en pie o resistir. Knock at, llamar a la puerta.
look after, cuidar, look behind, mirar atrás. Look for significa buscar, y aquí les tengo un ejemplo. Hey, can you look for a package in a week or two? Hey, tú puedes buscar un paquete en una o dos semanas. Look in significa mirar dentro. Look out, mirar afuera. Look around, mirar alrededor. Move away, alejarse. Move down, bajar. Seguimos con que significa penetrar o sufrir. Go up to, acercarse a. Go without, pasarse sin. Hang back, retraerse. Hang from, colgar de. ¿Sí? Pregunta. Bridget. ¿Te quieres preguntar, Bridget? Bueno, seguimos. Hang up, colgar. Y aquí les tengo también un ejemplo. I'm going to hang up the video call. Voy a colgar la videollamada. Seguimos con el verbo hold on, que significa continuar. Expresa una actividad progresiva. Hurry along, darse prisa también. Hurry off, irse rápidamente. Jump at, significa atacar. Jump in, entrar de un salto. Jump over, saltar por encima de algo. Keep back, mantenerse separado. Keep off, abstain. Knock about, golpear acá y allá. Knock down, derribar. Look at, mirar. Look down, mirar abajo. Look forward to, anhelar, o sea, que deseas algo profundamente. Look like, parecerse a alguien. Look over, mirar por encima de. Look up, mirar hacia arriba, o buscar también se puede significar. Move along, pasar, no detenerse. O sea, expresa también una continuidad. Y el último es move in, y tenemos un ejemplo también. Ryan can move in with the new family. O sea, Ryan puede mudarse con su nueva familia. Muchas gracias, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a ver entonces ahorita los phrasal verbs de la M a la S, si no estoy mal. Entonces, vamos a empezar con move off, que significa marcharse. Ese move off es de marcharse. Cuando ustedes salen de su casa o cuando alguien les dice, márchate. Sí, este es el move off. Este move out es de mudarse, pero se refiere a un domicilio, o sea, a un hogar. Este move out es de, yo me voy de donde estoy a otra parte. Por ejemplo, I'm going to move out from Bogotá to Medellín. Me voy a mudar de Bogotá a Medellín. Este move out es de salir, porque el move in es de entrar. El pass away es fallecer, está relacionado con el death. Pass in, que es entrar. Pay for, pagar. El pay es el verbo general que se conoce y se usa para pagar. Entonces, el significado es pagar, por así decirlo. Pay off es liquidar. Cuando esto aparece a veces en tiendas, cuando están en liquidación. Como el sold out, por ejemplo, que es cuando no hay unidades disponibles, también está el pay off, que es cuando están en liquidación. Point at y point to es señalar. Point out es descartar. Cuando ustedes... como que, por ejemplo, lo que hacemos en las pruebas, decimos, no, la A no puede ser porque esto y esto, eso es un descarte, ahí sería point out. Pull away es arrancar. Esos pull están relacionados por lo general con un carro, o sea, con una máquina que tenga un motor. El pull away es arrancar, el pull off es arrancar, pero este es distinto, tienen una diferencia. El pull up es parar, ahí especifican que es en un vehículo. O sea, es cuando ustedes, cuando ustedes van en un carro y oprimen el freno, ahí están parando, ahí se utiliza el pull up. El put back, que es poner en su sitio, el put, es como colocar, por así decirlo, o poner. El back, pues sería como devolverlo. Entonces, por eso traduce como poner en su sitio, o sea, dejarlo donde estaba. El put in es meter o instalar. Este instalar es de, por ejemplo, ustedes instalan un televisor en la pared, ese es put in. Put on es ponerse. Por lo general es una prenda, bueno, siempre es una prenda, o también se puede usar el wear. Como cuando, o sea, yo puedo decir, I'm wear,
on, y ahí pues digo lo que tengo. Entonces, yo estoy usando algo, está relacionado con este, que es ponerse algo. El put up, que es subir algo o alojarse. Este subir se refiere a como que yo cojo algo, por ejemplo, yo voy a decir, voy a subir un cuadro que tengo de mi alcoba a la sala, por ejemplo, ahí sería el put up. El run about, el run pues es el correr, y el about es una preposición que es la de acerca de o sobre. Cuando estas dos se combinan, aparece este phrasal verb, que es correr de acá para allá, o sea, de un sitio específico a otro, del punto A al punto B. Tenemos el run down, que es pararse de un reloj, pues, o sea, un reloj, o también es enfermar. Este run down también es enfermar. Tenemos el run off, que es escapar corriendo. El run over, que es atropellar. El see about, que es indagar, o sea, es como buscar a profundidad, como conocer todos los detalles. El see to es encargarse de. Cuando usted le dicen, vaya y esté pendiente de que no se le vayan a quemar, no sé, el arroz. Eso es encargarse de, por ejemplo. El send down es bajar. El send off es despachar, despedir. Eso por lo general está relacionado con el trabajo. El send up, que es subir, también está de subir algo que está relacionado con el put up. El set down, que es asentar o colocar. El shutting, que es encerrar. Por lo general es con armar ese tipo de cosas, cuando ustedes encierran algo, o cuando pues ustedes quedan encerrados también. El sit down, que después ese lo conocemos todos, que es cuando uno está de pie y le dice sit down, pues sentarse. El sit for es presentarse, pero por lo general es a una prueba o un examen. Ahí se utiliza el sit for. El speak es hablar, pero pues cuando se usa con speak to es hablar con. Aquí no se usa speak with, sino speak to. El standby, que es quedarse cerca o quedarse como estático, por así decirlo. En standby, por lo general, es lo que se suele decir. Stand, que es como destacar en algo específico. Seguimos con move on, que es no detenerse o pasar a otro asunto. Este move on está relacionado con los phrasal verbs de move, que es por lo general implica un movimiento. Acá move on es no detenerse o pasar a otro, ¿listo? Entonces ahí está como el movimiento. El move up es moverse, pero para dejar algo. Entonces, no sé, hay una pregunta que es de unas conversaciones que dicen como, estás sentado en mi silla, y la persona le responde, no hay problema, me puedo mover. Ahí es este move up. El pass by es pasar por un sitio, ¿listo? Entonces, ustedes pueden decir, yo pasé por el puente ayer. Entonces, ahí se utiliza el pass by. El pass on, que es pasar, pero de mano a mano. Entonces, yo, por ejemplo, voy a pasar un jugo a mi mamá, pero se lo voy a pasar por medio de la mano. El pay in, que es ingresar, pero si se dan cuenta, todo tiene que ver con dinero, con el verbo pay. Pay in es ingresar, pero por lo general, pues, en específico es el dinero, ingresar dinero. El pay up es pagar una deuda en específico. Point away es señalar a lo lejos. Point es señalar, ¿listo? La base del verbo señalar. Point down es señalar hacia abajo. Point up, pues señalar hacia arriba. Pull down es derribar. Pull out es sacar. Acá tenemos put away, que es poner a un lado. Este put es poner y pues away significa como camino, manera. Entonces, cuando se combinan estas dos, es poner a un lado. El put down es anotar o bajar algo. Este down nos está indicando como que de dónde a dónde va. Down es de un espacio a uno más abajo, ¿listo? El put off, que es posponer, dejar algo para después. El put out es apagar o sacar. Está relacionado con el off, con el OFF. El put up with es soportar. Está relacionado con que ustedes soporten algo, como un peso, por así decirlo, o también con soportar situaciones específicas. El run across es atravesar corriendo algo. Esto está relacionado con el run through, que pues creo que no está, pero el through es como a través de. Entonces aquí pues sería pues, run across, que sería encontrarse con específicamente, pero que generalmente es atravesar corriendo algo. Eso sería una forma más literal. El running, si se dan cuenta, ese in por lo general es de entrar, como de estar en un espacio y pasar a otro, pero implica que se entró a ese sitio. Entonces, running es entrar corriendo. Run out es salir corriendo. Eso está relacionado, con, por ejemplo, con el get in y con el get out. Get in es entrar, pero get out es salir. Por lo general, siempre se va a manejar eso de in y out. In, entrar, y out, salir. Run up es subir corriendo. Ahí otra vez cae la preposición que nos indica de dónde a dónde va. Up, pues de un sitio específico a otro más arriba. O de un momento, pues a otro más arriba. El see off es despedir.
Este see of se usa desde un jefe a un empleado. Y pues cuando se despide a alguien es que se usa este verbo. El send along es despachar y está relacionado con enviar mercancías por lo general. Cuando se dice que voy a despachar, no sé, 5 leches a Medellín o ese tipo de cosas. El send for es enviar. El send está relacionado con enviar. Cuando ustedes dicen voy a enviar un mensaje es I'm going to send a message. Send round es circular. Esto tiene que ver con circular, pero no de la forma circular, sino de las personas que circulan por determinado espacio, por así decirlo. El set about es ponerse, pero específicamente a trabajar. El set off es partir, pero para un viaje. Entonces ustedes van a decir, voy a partir, digamos mañana voy a partir a hacer un viaje a través de Sudamérica. Ahí se utilizaría este verbo que es set off. Este shut up, que es, o sea, es bien conocido, es como un insulto, dependiendo del tono en que se use y del objetivo que tenga usarse. O sea, este shut up es literalmente callarse, o sea, es como si usted le dijera a una persona, cállese y no hable más, por así decirlo. Y también es cerrar una tienda, aunque este uso no es tan común como el shut up de callarse, que se usa pues muy, en muchas series americanas y específicamente tienen ese objetivo de decirle shut up, de callarse, de que por favor no hable más, pero no sin la connotación, por favor, sino como una obligación, como, o sea, en serio, cállese. El sit up es incorporarse o sentarse erguido. Este erguido es sentarse, pues, derecho. Speak es hablar, ¿listo? Está relacionado con talk, son, por así decirlo, sinónimos, aunque el uno se usa para una cosa y el otro se usa para otra cosa. Por ejemplo, nosotros, por lo general, relacionamos speak con los lenguajes. I speak English, yo hablo inglés, ustedes no dicen I talk English, porque ese talk es más como de una conversación entre dos personas. Este speak es más como un hablar en general. Entonces está speak for, que es hablar a favor de. Cuando ustedes hablan a favor de, es específicamente de una persona o de una situación o de una cosa. Por ejemplo, voy a hablar a favor de mi hermano porque me parece injusto que lo estén castigando. Entonces ahí dirían, I'm going to speak for my brother because I think that it's, unjust that the punishment, por ejemplo. El speak up es hablar en voz alta. Este up nos está indicando esa subida. Si se encuentra ese up, también se vuelve y se repite y quedaría speak up, o sea, hablar más fuerte. Up es hablar en voz alta. Stand off es mantenerse alejado. Este stand, ya saben que es como, como mantenerse. Y nos quedaría stand up, que es ponerse de pie. Está relacionado con el sit down, que por lo general siempre nos dice. Entonces, pues, esos serían esos phrasal verbs. Bueno, chicos, entonces, de acuerdo a esto, yo quiero hacer un paréntesis, y es que puede que esto no les aparezca en la parte 4, puede que les aparezca algo en el 5, pero una o dos. Pero sí, lo que les va a aparecer es en las conversaciones. ¿Qué pasa? Cuando ustedes están viendo unas conversaciones en la parte, entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta los que más se repiten. Uno que se repita así casi siempre es el step in para entrar a algo, el step up que es para subir a algo. También uno que se utiliza mucho es el turn, ¿cómo se llama? Este take, que está por acá. Este, turn into. Convertirse. Cuando hay textos en donde son más que todo son textos como científicos, estos turn, ¿sí? Estos turn aparecen mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted los une con un into significa convertirse. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo de eso sería como al unir estas dos, tendría connotación hablar con, porque si ustedes lo hacen así, sería como hablar de. Sí, entonces, ojo. Es hablar con, no es si es que las phrasal verbs tienen su cuento y es difícil, yo sé, pero hay que aprendérselas, las que ustedes pues lleguen a necesitar para el IFEX. Esta talk to se necesita mucho, también una que se necesita mucho así es por ahí una get, con el verbo get. No sé si ustedes han visto estas palabras que tienen get, uy, esas aparecen demasiado. Y nada, chicos, pues vamos a hacer el quizis. Yo no les coloqué a ustedes palabras tan difíciles ni nada. Eso es, o sea, el quizis está breve, son como 10 preguntas.
más o menos. Y después de eso pasamos a cuadernillo, que es lo que yo quiero que ustedes hagan, porque los cuadernillos es lo que van a tener que resolver en el IFEX, en la parte de inglés. Clásico. Entonces, acá los participantes responden a su ritmo, compiten. Vamos a comenzar. Ok, continúa. ¿Listo? ¿Les va a mandar este código? Y también les voy a mandar este mejor, para que entren. Vayan entrando, muchachos. Vayan entrando, por favor. Voy a compartirles pantalla. Y empezamos a hacer cuadernillo. Todos entren, todos. Voy a mandar el código para que entren. Vamos a hacer este quizzes. ¿A qué hora inicia? ¿A qué hora inicia el quizzes? Cuando pues yo vea que ya estén casi todos. Todos los que estén, por ahí los 90 o 94, bueno, no sé, más o menos. Comenzamos el quiz. Entonces, para que todos entren en YouTube, también, si alguien lo podría compartir en YouTube, para que entre, se lo agradecería. ¿Qué se hace? En este caso, yo lo que hago es, o sea, es como una mini prueba en donde van a haber cuatro respuestas correctas. Va a haber cuatro opciones de respuesta y una va a ser la correcta. Dale, Majo, tranquila. Entonces, la idea es que ustedes van a ver cuatro y en esas va a haber una. Les voy a preguntar ya sea en español o en inglés. Más que todo estar en español, pues para no darles tan duro. Y que ustedes pues hayan, pues ustedes, para yo saber si ustedes tienen conocimiento un poco de las phrasal verbs, que son muy, como que muy comunes en la parte del inglés. Entonces vuelvo a aparecer esto. Y lo que voy a hacer es que les voy a contabilizar el tiempo. Voy a dar, para no alargar esto y hacer con el cuadernillo, 10 minutos. No, mentiras, unos 9 minutos, 8 minutos, les voy a dar tiempo, ya los voy a empezar a contabilizar, cuando empiece a decidir iniciar, ya los voy a empezar a contabilizar, en cada pregunta tienen 60 segundos, entonces, la idea es que en esos 60 segundos, pues ustedes respondan la mayor cantidad de respuestas, ya saben que entre más rápido ustedes respondan, más puntos van a ganar, y nada, es para que ustedes, para yo mirar si ustedes tienen un poco de conocimiento de los phrasal verbs, y que cuando lleguen allá al IFES, en la parte 2, 3, 4, bueno, cualquiera de esas, sepan ustedes a qué está indicando esa frase el verb y que no vayan ustedes a cambiar o a vayan a entender algo mal y vayan pues a colocar respuesta que no es. Entonces, la idea es que ustedes tengan muy bien descrito ese tema. Entonces, voy a dar un minuto nomás para que se conecten y comenzamos. El código ya se los paso. Pues ahí está en la pantalla. 556447. Entonces, voy a comenzar a las 10, 9, 8, 7, 6. Para los que vayan entrando, entren hasta aquí. 3, 2, 1 y comenzamos. 8 minutos, chicos, desde ya. ¿Con música o sin música? Bueno, no respondan porque ustedes están ocupados allá, lo siento. ¿Con música? Bueno.
chicos, sigan, sigan. ¿Qué pasa? Están fallando muchas. No, hay unas que están difíciles. Sí, hay una, dos, tres que están más o menos complejas. Pero para lo mismo, para ver cómo ustedes están. Recuerden esas, ese verbo que ustedes digan, uff, este como que identifica algo, como que me hace entender algo. Take, un get, un look. Sí, eso, o sea, algo que ustedes tienen un, ya música, ya lo, perdón. Para que lo tengan muy en cuenta. Y ya terminó el quiz. Y termino, muchachos. Voy a quitar la música un momento porque necesito mirar cómo están. Mira, hay unos que están subiendo, o sea, comenzaron de últimos y ya, pues, ya están subiendo, o sea. Bien, muchachos. No pasa nada, los que hayan fallado, no se preocupen. No pasa nada, esto es para mirar cómo están. Ya nosotros ahorita le damos a cada uno, pues, la respuesta respectiva. Cada una. Muchachos, un minuto y ya termino. Un minuto y termino. Dana, ¿dónde estás? Un rato más, por favor. Voy a dar un minuto y medio. No, mentira, voy a dar 2 minutos. Dana, ¿cómo te fue? ¿Bien? Uy, no, Dana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dos minutos. Vale, pero en caso de Lucas. Ya las miramos cada una de las respuestas y cada uno, pues, para que las tenga en cuenta, que yo coloqué, pues, las más comunes. Bueno, hay una que no coloqué común. Porque pues ya no sabía qué colocar más, entonces me tocó colocar ahí una, pues ahí, pero esa no, digamos que esa no cuenta. Las horas de más sí son todas, yo me perdí en varias. No, Dana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dana?
Bueno, chicos, en un minuto ya termino. ¿122? ¿Qué pasa, muchachos? Recuerden que queda un minuto. Cuando llega ya, ya lo acabo. No se preocupen. Yo... Porque necesitamos hacer cuadernillos. Necesitamos hacer cuadernillos. Que yo sé que ustedes quieren hacer cuadernillos. Ah, es una frase que me dije porque... Exacto, ¿sí? Hay puntos, hay unas claves ahí en esas phrasal verbs que usted dice, uff, esto es. Pero hay unas que definitivamente no tienen nada que ver. O sea, ustedes dicen, ¿pero qué? David, ¿dime? ¿Qué cuaderno vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, pues estaba pensando hacer un 2021 calendario de los últimos. O sea, calendario 1, perdón, dice calendario. Calendario el B. La volvió, bueno, el último y sesión pues 2, porque pues en la sesión 1 no hay inglés. Ese, 2021B, eso. Para que pues ustedes coronen y ustedes qué tal que les aparezca una del 2021 repetida en el IFES de este año, entonces, la coronan, porque pues ya van a saber las respuestas. Grábense las respuestas también, y también estudien, ¿no? Pues también estuvo bien, ojalá pues les haya servido lo que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo. De los tiempos, de los comparativos y superlativos que aparece mucho, el gerundio, el infinitivo, los pronouns, todos los tiempos, lo hicimos también. Todo eso lo pueden encontrar en el material que yo ahorita voy a pasar. Así que muchachos, ustedes pueden. Ustedes pueden. Uy, Nata, muy bien. Nat. Vamos, vamos, ya. Voy a terminarlo ya, muchachos. Ya nomás. Ya les di tiempico. Ya les di un poco de tiempo. Les di 10 minutos. Y la voy a terminar ya. ¿Listo? Voy a terminarla ya. Listo. La mayoría ya acabó. Listo. Bueno, fin. ¿Seguro que quieres terminar? Sí. Sí, acabó, muchachos. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver qué puestos quedaron. Vamos, quedó Fran, quedó de primero, segundo puesto Mari y tercero puesto para Daniela. Felicitaciones para las tres que quedaron y para los demás que aparecen ahí que tuvieron casi un 100%, 90% de precisión en casi todas. Perfecto, muchachos. Entonces... Vamos a mirar. Dice, vamos a ver. El peor es el tiempo, sí, el peor es el tiempo. Es que esa es la idea. Vamos a ver, Fran, Mari, felicitaciones a Daniela, a Stephanie, a Jimena, a David Parra, a Yuboki, a los dos puntos, ni idea que sea. Juan Daniel Amor, bueno, esa, o bueno, él. Samuel Castillo, Perro Berto, Steve, bueno, todos los que están ahí. Y vamos a ver qué precisión tuvieron. Tuvieron una precisión de... Quiero revisar la precisión. El informe completo. No. De un 57% más o menos. Sí, 57%, muchachos. Vamos a ver en qué preguntas fallaron. Fallaron mucho en lo que fue el look up to. Ya lo vamos a mirar. Show up, este lo coloqué pues porque no tenía más cuáles colocar más, así que este lo coloqué, perdón. Yo sé que este se van a correr. Get away with, importante este. Take after, también importante. Y bueno, solo fallaron en tres, más o menos, en los que se le fueron más mal. Vamos a ver, revisar. Listo. Vamos a comenzar desde el primero. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Get up, ¿cuál es? Salir de la cama, ¿ok? No es regresar a un lugar, ni ir a la casa de alguien, ni dejar de funcionar. Get up es cuando se utiliza como para utilizarlo cuando usted se va a levantar o salir de la cama, ¿sí? I get up at half time hour.
Entonces me levanté, o sí, salí de la cama a las 5:30 de la mañana o 5:30 de la tarde. Sí, get up es para que tengan en cuenta que es como salir de la cama. Vamos a ver. Go back. Go back es como regresar a un lugar. Ese go se lo pueden ya tomar como de ir a un lugar o a otro. Y regresar a un lugar es como con el back, regresar a un lugar. El back es como atrás y el go es como ir. Entonces, uniendo las dos, la respuesta correcta era go back. Vamos a ver la siguiente. Look after. Look after es cuidar, muchachos. Look after, cuidar. Cuando, si ustedes ven esto, look es como ver, ¿sí? Como observar o mirar. After es como después. Pero si ustedes unen las dos, quedaría como cuidar. ¿Listo? Muchos acertaron en esta, así que muy bien a los que lo acertaron. Pass out. Pass out es como perder la conciencia, ¿sí? Pass out, perder la conciencia. Este también es muy conocido. Look up to, respetar. En este tenía mis dudas porque cuando yo lo estaba, o sea, cuando yo estaba investigando sobre este, porque es que este tiene muchas formas de interpretarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En sí, se puede utilizar como buscar, ¿sí? Look up, se puede utilizar como buscar, pero también se podría utilizar como respetar. Entonces, en este caso, yo les valgo esta a las dos, porque es que en las dos se utilizan para lo mismo, más que todo. Look up to es también buscar, y look up to también es respetar. Entonces, en esta no veo que haya error, porque pues en sí hay dos, pero como solo me dejaban colocar dos respuestas, una respuesta correcta, entonces me tocó colocar respetar. Pero no pasa nada, muchachos. En esa también se puede buscar. No se preocupen, look up to también se puede buscar. No, no se preocupen. Y en esta, throw up es vomitar. Throw up es vomitar. Throw up, vomitar. Esta la coloqué pues porque no tenía otra que colocar. Get away. Get away with. Hacer algo malo o no ser castigado. Esta se utiliza mucho, ¿sí? Mucho, mucho. Esta connota, uniendo el way con el with, porque si lo hacemos de manera literal, sería como coger en el camino algo, pero si la unimos, las tres, sería como hacer algo malo. Take after, ser como alguien. Take after. Recuerden que ese after como después, ser como alguien. Ok, estas tuvieron muchos errores, pero entonces para que vayan anotándola ahí. Es que la look up to, o sea, look up to puede ser admirar, respetar o buscar. Cualquiera de las tres, ¿sí? Depende del contexto en el cual se encuentre esa, hace el verb. Hay que decir, mirar el contexto, pero se pueden utilizar las tres. Blend in es fundirse. Blend. Blend in, fundirse, para que lo tengan en cuenta. Y vamos por la última. Esta creo que era una oración. When aren't going down that hill, it's dangerous. Nos vamos a descender a esa colina. Es peligroso. Ese dangerous, yo creo que ya ustedes lo habrán sacado rápido, porque pues, dangerous como peligro. Esa pues fue la que más tuvieron bien. Y pues acá ustedes ven el ¿cómo se llama esto? La frase del verbo, que es going down. Que sería descender. ¿Sí? Going down. O sea, como vamos abajo. No, sería como descender si se unen las dos. Entonces, nada, muchachos, vamos a... Espero que las hayan anotado. Que las tengan en cuenta, poco. Las tengan en cuenta. Y vamos a hacer el cuadernillo. Ya es hora de hacer un cuadernillito. Y vamos a sacar el cuadernillo. Vamos a ver si lo tengo acá. O alguien, si lo tienen, si me lo puede pasar, estaría muy bien. Porque es que acá, creo que acá no lo tengo. No. Creo que acá no lo tengo.
¿Alguien tiene el calendario acá bella? O sea, como ya calendario 2021B, pero la sesión 2, por favor, que si lo tienen por ahí, si me lo pueden pasar. Estoy buscando acá y no lo encuentro en mi drive. Si alguien me lo puede pasar, me le gustaría para hacerlo de una y ya que ustedes se lleven el 2021 ya listo con inglés. Bueno, entonces espera. Ah, ¿ya me lo enviaste por WhatsApp? ¿Por WhatsApp? Ah, por Drive, ok. Ya. Creo que acá ya lo tengo. ¿Es este? ¿Sí, chicos? ¿Es este o no? Pero esto no se ve. Para empezarlo a hacer, vamos a hacer el 2020. Ah, no, es que porque estoy buscándolo. Es que el que yo tengo acá me aparece en el texto, la parte 3, como muy mal, o sea, no se ve muy bien. Entonces, no sé si alguien lo tenga mejor. Porque es que el que yo lo tengo no está bien. El que mandé por WhatsApp. Ok, ya lo miro. WhatsApp. Listo, entonces hagamos. Listo, perfecto. Calendario de este. Supongo que será este. Inglés. Parte 4, parte 5, parte 1 y parte 2. Perfecto, listo. Ya lo tengo. Pues me va a tocar. Bueno, sí, está por partes, pero pues no pasa nada. Listo. Entonces, sacámoslo, muchachos. Bueno, está como raro, pero bueno. Supongo que será este. Ya les comparto la pantalla. Listo. Entonces, ¿sí están viendo? ¿Me confirman, por favor, si están viendo, por favor? Sí. Dime, Eva. Dime, Vane. Espero. Sí. Espera a ver si es. Te voy a mostrar uno que tengo por acá y me dice si es este. Espera. ¿Es este? Pero ya estará con respuestas. Pero muchachos, no me llegó ningún mensaje, Vane. Yo lo miro, pero necesito ese. Acá está. Archivos y documentos. Documentos. Cuadernillo. Ah, creo que es este. Sí, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces ya se los comparto. Un momento, perdón por la tardanza. Mejor a compartir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este. Listo. ¿Ahora sí lo ven?
¿Me confirman si lo están viendo? Sí, es que este es el mismo que me envió Nat, pero está más organizado. Voy a subirlo al material que estoy creando y se los envío acá en el Drive, ¿listo? Para que lo abren. Se los voy a enviar. Subir archivo, el que acabo de descargar. Ya lo subo, pero en un momento, y ya se los envío por acá. ¿Dónde está el que acabo de hacer? Este. ¿Es este? ¿O es este? ¿Es este? No, esta es la respuesta. Es este. Es este. Ok. Entonces voy a compartirles. Restringido, ¿no? Quiero que cualquier persona lo vea. Copiar vínculo. Y se fue. Ya se los paso. Para que lo abran. Y también a los de YouTube, por favor. Listo, entonces vamos a comenzar, muchachos. Este está mejor. Listo. ¿Mis compañeros están ahí? ¿Muchachos? Isaac, Martín. Sí, David, aquí estoy. Ok. Dana también está, o solo estamos los dos, Isaac. No, como que solo estamos los dos. Bueno. Sí, ¿están ahí? Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, ya estoy. No sé si ustedes me quieran ayudar en leer en algunas que ustedes quieran. Ustedes me dicen si ustedes quieren leer la parte 2 o la parte 3. Me dicen y me colaboran ahí un poquito. Sí, dale, dale. Vale, entonces, comencemos con la parte 1, que es esta. Listo, muchachos. Esta ya sabemos cómo es la metodología. En esta, pues, tenemos que relacionar cosas de acuerdo a la oración que nos estén dando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No puedo, me va a tocar abrirla en internet para poder marcarla. Ok. Sí, porque yo se los quiero subir ya, ¿cómo se llama? Ya, o sea, para ya resuelto y para que lo puedan empezar a aprender. Entonces, permítame, ya lo abro por medio de internet, o sea, por el otro navegador. Espera, ya les comparto. Es para que yo pueda, pues, dibujar, porque en Google no se puede dibujar. Google, como siempre, restringiendo. Entonces, ya se los paso. Listo. Entonces, esta me toca compartir pantalla. Y listo, ahora sí. Perfecto. Entonces, comencemos con la primera, muchachos. Voy a dibujar. Ustedes, yo les digo la oración y ustedes van a responder, ¿ok? Vane, tienes el con micrófono encendido. Vane, alguien que le diga a Vanessa que tiene el micrófono encendido. Vane, tenías el micrófono encendido. Ok, listo, entonces comencemos. La primera. You go to this place when you're sick. A, apartments, B, buses, C, hospitals, D, libraries, E, parks, F, planes, G, supermarkets. Y la H, pues no se lee porque esa ya fue respondida en el ejemplo. ¿Cuál es la respuesta correcta, muchachos? ¿Qué es sick? Es enfermo. Sick, enfermo. Tú vas a este lugar o a estos lugares, perdón, a estos lugares cuando estás enfermo. Pues uno cuando está enfermo, ¿a qué lugar va? Pues a los hospitales. Hospitales, muchachos. ¿Listo?
Perfecto. Vamos con la segunda. People go there to buy vegetables. Apartments, buses, livery, parks, and supermarkets. Contesten, chicos. Recuerden que estos son fáciles. Acá no pasa nada. Acá relajado. Acá ustedes se sacan 100 en esta parte. Supermarkets, exacto, sí, señores. Las personas van a este lugar a comprar vegetales. ¿En la dónde? Pues a los supermercados. Supermarkets. Perfecto. La tercera. Some people live and sleep in these homes. ¿Cuál? Apartments, buses, liveries, parks, or planes. La A. Ok, perfecto. Sí, la A, sí, señores. No, chicos, ustedes están súper en inglés. A ustedes les va a ir bien. Tranquilo que inglés no es algo tan complejo. Complejo en la parte 6, para abajo ya empieza a ponerse complejo, pero de resto esto lo hacen breves. Perfecto. Entonces, voy a mejor unir para que la tengan en cuenta. Ok, listo. Some children take a ride off on this to go to school. Some children take a ride on this go to school. Buses, liveries, parks, or planes. B. ¿Todos están de acuerdo con la B? B. Si no entienden algo, me dicen, por favor. Entonces, yo aún así se los voy a traducir de una. Some children, o sea, algunos niños, toman esto para ir a la escuela. Okay. Some children take a ride on this to go to school. Entonces, buses. David, a ride, ¿qué significa solo? Ride. Sí. Ok, ride en este caso significaría como camino, como, ¿cómo te digo? Sí, como paseo, como que el viaje, el camino, ¿vale? Pero con take a ride significaría... Ah, o sea, todo en conjunto. Exacto, no, sino que quería saber el ride que significa en español y el conjunto completo, sí. Ok, sería como dar un paseo o... Sí. Como dar un paseo, viajar a tal lado, dar como un paseo, viajar a tal lado, o sí, sería como así, sacar right, sí, dar como un paseo. Perfecto. La última, fácil. People can go there run or walk their dog, con su perro. Acá están en el plural. En los parques, sí, señores. Ni modo que en una librería y en un avión, ¿no? Entonces, sí, sí, señores. Las personas, pues, van a este lugar a correr y a caminar con sus perros o su perro. Perfecto. La parte 2. ¿Alguien quisiera ayudarme en esta? No, pues en el ejemplo no, sino en esto. Dale, Iván. Ah, ok, vale. People can go there to run or walk their dog. O sea, las personas van a correr y a caminar, o a caminar con sus... O sus perros. ¿En dónde? Pues en los parques. Parks. La 4, ok. Some children take a ride of this to go to school. O sea, los chicos o algunos niños, toman toman este...
sea, ¿cómo podría yo decirlo ahí? ¿Cómo interpretarlo? Sería como, pero en un momento que estoy pensando para que se los dé, para dárselos bien. Sería como, algunos niños, bueno, sí, algunos niños se montan, o sí, digamos que se montan a estos para ir a la escuela. Dejémoslo ahí, para pues no confundir los tanques. Algunos niños se montan a estos para ir a la escuela. O suben a estos para ir a la escuela. ¿A cuál? Pues a los buses. Buses es buses. ¿Alguna más que ustedes así tengan ahí como que duda? O medio, sí, también, Nat. Correcto. No, o sea, algunos niños se montan, ¿sí? Se montan, porque estamos hablando en plural, se montan en estos para ir a la escuela. O, sí, se montan o viajan para ir a la escuela. O suben a este para ir a la escuela. ¿Cómo pudieran interpretarlo? La manera es que ustedes respondan bien esta. Y pues no están así, además, en estos textos, si ustedes ven esto es cool, entonces ustedes de una lo referencian con go to school, es como ir a la escuela, entonces ustedes lo referencian de una con el buses. Porque como uno va a la escuela, como que con los buses, ¿no? Es el único medio. Perfecto. Entonces, ¿en esta alguien me quiere ayudar? Yo te ayudo. Dale, Carlos. Hace que pase el de la moto, el de la papaya ahora, pero ya dice, car for children from 4-8 years old. A, in toy room. B, in computer room. C, in music room. Listo, chicos, ¿cuál está? Cars for children. Cars. Esa palabra asocian con los niños. Y la edad. ¿Qué les hace referencia a eso? Es fácil. Con solo que se sepan cars of children, ya sacan esta. Sí, señores. En a toy room. En una tienda de juguetes. En a toy room. Cars of children, o sea, sería como, ¿cómo decirlo? Sería como coches para niños de 4 o 8 años. ¿Sí? Pues ¿en dónde? Pues en una tienda para juguetes. Una tienda de juguetes. En a toy room. La de séptima, ¿alguien me quiere ayudar? Yo puedo. Dale. Don't eat here. A, in a street. B, in a classroom. C, on a bedroom. Está, muchachos. Eat. Fundamental está sabérsela. Para el IFEX. Perfecto. In a classroom. In a classroom. Perfecto, sí, señores. Tú no puedes comer aquí. ¿En dónde? Pues en el salón de clases. No puedes comer en el salón de clases. Seba, eso, ¿qué significa bedroom? Bedroom. Bedroom. Es como, como dormitorio. Bedroom, dormitorio. Como, sí, como tu habitación. Tu dormitorio, donde duermes. Tú puedes comer ahí porque pues, es tu habitación, pero en una clase, pues no, porque ahí está. Y street es calle. ¿Listo? En la 8, alguno de mis compañeros. Yo te ayudo, David. Dale, Isaac. Please don't stand near the animals. A, at the playground. B, at the park. C, at the zoo. ¿Cuál, chicos? Animals. ¿Cómo lo asocian con animales? Animals. La sé, perfecto, muchachos, sí, esto está easy, esto lo vamos a sacar, vamos a hacerle más rápido, ¿listo? Please do not stand near the animals, o sea, por favor, no te acerques mucho a los animales. En un patio de juegos, B, en the park, es en un parque, y C, en the zoo, es en un zoológico, ¿listo? Sigamos con la siguiente, alguien que me quiera ayudar, no les dé pena, pronunciación, por favor, practiquen. Yo. Enjoy to see with us now and watch the beautiful fish. A, on a bus, B, on a plane, C, on a boat. Kevin, ¿qué es esa pronunciación? David, una pregunta de Emilian. O si quieres hablar por el micrófono.
Kevin tiene sus dotes de inglés. Es sobre el anterior. Dime qué significa stand near. En este caso, stand es como decir es que en este caso, ¿cómo sería detenerse? Stand es como detenerse. Sí, como que detente. Stand, deténgase. Pero si lo asociamos con el near, que es acercar, cuando se unen estas dos, do not stand near, uno lo podría interpretar como que no te acerques. ¿Sí? No te acerques. ¿Vale? Es como más que todo interpretación. Pero pues tampoco pues vayan a empezar a interpretar ahí, se vayan a matar la cabeza interpretando, ¿no? O sea, si lo entendieron y saben que animals es con su, de una, colóquenla y ahorren tiempo, porque acuérdense que la inglés es la que más preguntas tiene, ¿ok? Ok, ya habíamos dicho que la 9, ustedes dijeron que la C, en a boat. Exacto, muchachos. Fish, beautiful fish. ¿Qué es esto? Como ir de pesca, ¿sí? Como que disfruta. Eso, o sea, se traduciría como, permítanme un momento, esto, ese sería como, disfruta del mar con nosotros y observa los hermosos peces, ¿sí? ¿En dónde? Pues en un bote, on the boat. ¿Alguien me quiere ayudar con la última, con la décima? Dale, Majo. Dale, mis que Majo. Vane. ¿Cuál, muchachos? Respondan. Todos. Ya, mire, si ustedes... Tengo entendido que si ustedes hacen la parte 1, la parte 2 y la parte 3 bien, ya ustedes aseguran un A2. O un B1, no, A2. A2, B1, más o menos. A2, B1. Entonces, esfuércense en estas tres partes y van bien. Y en la 4, si se esfuerzan, o si hacen la 7, o sea, o si hacen la 7, literal, la hacen bien, esa es la que más vale puntos y se sacan un B2. Facilito. Y pues les da más oportunidades de sacar mejor puntaje y aumentar ese global. Listo, entonces en este caso, sí señores, la respuesta correcta es la A. En el cinema, show, como función. Tiquetes a las 9 de la tarde, como que show, como... Sí, como... De una pregunta de YouTube, ¿qué significa show en ese caso? En ese caso sería como espectáculo, como presentación o... Sí. Como espectáculo, como presentación. Entonces sería como tickets, los tiquetes a las 9 p.m. O... Sí, o hagámoslo con la interpretación que yo lo haría. Sería como entradas para el espectáculo de las 9 p.m. a las 9 p.m. hoy, 25,000, supongo que serán. Pesos o dólares, no sé. Pero así sería la interpretación. Lo vuelvo a repetir. Entradas para el espectáculo a las 9 p.m. hoy 25,000. Dime, Iván. O más o menos podría ser tiquetes para el show de las 9 p.m. hoy más o menos 25,000. Más o menos. Sí, también lo podrías tomar así. También. Correcto. También lo podrías tomar así. Ok, parte 3. ¿Alguien me quisiera ayudar con esta? Yo quiero, por favor. Dale, Iván. Las preguntas 11 a 17 marque A, B o C en su hoja de respuestas. Ejemplo. Have you traveled in a helicopter? A. Yeah. It was right. B. Just a moment. C. Not that man. Y la acá. La, perfecto. Entonces ahora lee la 11.
I don't like meatballs. A. Have some chicken. B. It's in the kitchen. C. That's a lot. Muchachos, piénsenla. Piénsenla. Piénsenla, por favor. Y me dicen la respuesta. Oh, David, o sea, lo entiendo ya, pero es ese meatball, esa sí, vaina que... Ya, eso es lo que me cuesta a mí, si me entiendes, y por eso no hay la respuesta. Tranquilo, tranquilo, ya te explico. El bóndigas. Exacto. Recuerden que meat es carne. Bueno, ya les explico. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Lot es mucho, Elian. Lot, mucho. Ok, entonces perfecto. La voy a traducir. La pregunta y la respuesta. No me gustan las albóndigas. I don't like meatballs. No me gustan las albóndigas. A. Come pollo. B. Está en la cocina. C. Eso es mucho. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. No me gustan las albóndigas, pues. Pues como pollo, no más. Y listo. Esa es la respuesta. David, pero el balls, ¿solo qué significa? Redondos. Balls, balls sería como bolas. Bolas. Entonces, como tú lo asocias con el meat, sería como albóndigas. Bolas de carne, pues albóndigas. Bolas. David, pero si son dos palabras, si son dos palabras diferentes, ¿por qué se ponen pegados? ¿Es para darle sentido a la oración o qué? Es porque es un... Sí, es para darle... Primero, para entender qué es... Eso es como un plato, como una... No sé cómo decirlo. Como una receta. Entonces, en ese caso, el meatballs es albóndigas. En sí, ella se escribe así. No es que se unan, sino que se escribe así. Para usted decir albóndigas, tiene que decir meatballs. Definitivamente, porque si no, así no lo van a entender. ¿Puedes descomponer la oración de la A? Sí. La A significa have some chicken, o sea, come pollo, come algo de pollo, o come pollo, como quieran interpretarlo. Fran, ¿tú querías leer? Dale. CP. Would you like an apple? You are right. Yes, please. So do I. Está, chicos, repiénsenla, tranquilos, miren, esa palabra would, like... Apple. ¿Por ustedes cuál sería? Verbos modales, sí, señores. Verbos modales. Ahí también tenemos una clase, también hicimos una clase de verbos modales para los que quieran checarla. Está en el canal de YouTube. Respondan, chicos, respondan eso. Muy bien. Perfecto. Vale. Entonces la voy a explicar para los que no entendieron. Would you like? ¿Quieres una manzana? ¿Quieres una manzana? A. Tienes razón. B. Sí, por favor. C. Yo también. Pues la A y la C no tienen mucho sentido que digamos. Entonces, en este caso, sería como ¿quieres una manzana? Sí, por favor. Esa sería la respuesta correcta. Ok. Nat, ¿quieres leer? No está Nat. Dejémosla en pendiente. ¿Alguien quiere leer esta? Vane, dale. La 13. Respondan, chicos. Respondan, respondan. Perfecto, muchachos. La C. Sí, señores. Vamos a mirar. ¿Qué dice? I'm tired. I want to go to sleep now. O sea, estoy cansado. Quiero irme a dormir ahora. Ah.
es como, so, let's begin, es como, entonces comencemos. B sería como, la B sería como, tengas un buen, que tengas un buen día. Y C sería, buenas noches. No, Daniel, yo no sé. Dale, Nat, sin miedo. Sin miedo. Y sí, muchachos, es good night. Porque pues ella se había dormido, entonces uno le dice, buenas noches. Dale, Nat. La 14. Tú puedes. No, ok, bueno, no quiere leer. Entonces vamos a hacer estas más rápido porque ya son las 8:38, muchachos. We go to beach. Sounds great, same to you, or nice to meet you. ¿Cuál es esas? Voy a responder ya. Sounds great, sí, suena genial. ¿Por qué no vamos a la playa? Uy, suena genial. Same to you, es como... lo mismo para ti y el otro sería como encantado de conocerte. Comenzamos con la 15. Where did they buy their new car? ¿Dónde compraste ese carro? ¿Dónde compraste ese carro nuevo? I don't know. You are not. It's bigger. Esta la hemos hecho muchas veces y han aparecido muchas veces en otros cuadernillos. Es la... No lo sé. No sé dónde compré ese carro nuevo. Perdón, no sé cuándo compré ese carro nuevo. La 16. I'm going to our exhibition soon. By the way, how long out? That is interesting. Pueden contestarla ya. Y esa traduce como, pronto iré a la exposición de arte. Entonces sería como, la por cierto, la B diría cuánto tiempo hace. Y la C, eso es interesante. Voy a la exposición de arte. Uy, qué interesante. Eso es interesante. Y vamos a ver con la 17. We haven't discussed our tour's plans yet. Your point thing? Let's do it now as late as possible. Si no entienden algo, pues ya les digo qué es. En este caso, pues sería como, aún no hemos hablado de nuestros planes de viaje. We have discussed or turn plans yet. O sea, sí, aún no hemos hablado de nuestros planes de viaje. Ah, pobrecito. Your poor thing. Es como pobrecito. Ve, hagámoslo ahora. Sí, lo más tarde posible. Ve. Perfecto, sí. Les suena nada, hagámoslo ahora. Perfecto. Esta. Me toca subir y bajar y subir y bajar. Ok, no pasa nada. Listo, perfecto. Entonces hagamos esta. ¿Alguien me quisiera ayudar a leer este? Hagámosla por oración. Entonces yo les indico lo que es que lean de acá hasta countries. Hasta ahí lee una persona. Después otra persona lee desde soul hasta situation. Después una persona lee desde soul hasta about it. Después otra persona lee desde Britain hasta nature. Después otra persona lee todo esto hasta plane or train. Y desde ahí, esta persona hasta acá. Y otra persona lee de aquí a different years. They have exposed thousands. Y la otra persona lee pues toda la parte final. Listo, entonces, ¿quién quiere ayudarme? O la leo yo. Voy a mover esto y alcanzar a hacer. ¿Vale? Dale, Vane. Entonces, Isaac, quisiera leer. Sí, dale, yo leo lo primero. Bueno. Well, your certain is Britain is obviously space from its neighbors, and this is the reason why the British consider space countries so different. Ay, tira. Hasta countries. Perfecto, gracias. Voy a mirarles. Voy a darles las respuestas. Enough, few, or other. La 18. ¿Cómo hago para que los pueda dejar ver? Es que no, sería muy... Mire, les voy a mostrar. Véanla bien el texto, ¿ok?
Vean bien la 18. Identifiquen. Ahora les voy a mostrar. Enough, few, other. Y alguien, si quiere, la puede explicar. O alguno de mis compañeros. Dime, Luna. ¿Qué pasó, Luna? Bueno, ¿alguien quisiera explicar por qué? ¿Esta? ¿Nadie? Dale, David, te ayudo. Vale, gracias. Bueno, según el contexto, podemos afirmar que, o sea, digamos, un tip que les puedo dar es que other siempre se utiliza como para describir que es diferente o distinta de una cuestión o de una situación que ya pues previamente se mencionó. En este caso, pues nos dice que Gran Bretaña es considerada otra de las países que es diferente, ¿sí? Por esa razón. Gracias, y también pues por concepción de los de las diferentes opciones de respuesta, también lo pueden sacar. Y ya. No, es suficiente. Perfecto, es la respuesta correcta, es la C. ¿Alguien me quisiera ayudar con so different hasta situation? So different, it's space, a strange situation. Perfecto. La 19, vamos a ver. Else, quiet, a much. Entonces voy a mostrarles else, quiet, a much. Y les voy a mostrar otra de las oraciones. Para que la revisen, la identifiquen. Y voy a volver a bajar. ¿Cuál de esas? A, B, C. ¿Y alguien le explica por qué? Strange es como extraño. Not extraño. Strange, extraño. Quiet, ¿qué significa? ¿Tranquilo o qué? Quiet. Es como, sí, como tranquilo, como... No, espera. Quiet. Uy, no recuerdo esta. ¿Alguien sabe qué es quiet? O sea, si no la recuerdo. Creo que hay una frase que es be quiet. De ahí también nos podríamos agarrar. Quiet es bastante. ¿Bastante? ¿Mm? Bueno, pues. Entonces es bastante, muchachos. Vale, entonces, ¿cuál respuesta dijeron? Creo que es calmado. Ese es quiet. ¿Dijeron que la A? ¿La A o la C? Sí, quiet es calmado. ¿La C? Ok, perfecto. Much. Listo, todos están de acuerdo con else. Ya les digo, esperen un momento. It's much. ¿Alguien quisiera explicar por qué much en esta parte? ¿Nadie? De mis compañeros. Dale, Fran. Yo tengo una pregunta. O sea, ustedes dicen much, ¿verdad? Pero much es un cuantificador, si no estoy mal. O sea, para... cosas que se pueden contar, ¿sí? Y ahí en el contexto nos dice que es una situación bastante extraña. No sé por qué, pero yo pienso eso, ¿no? También pienso lo mismo que dice. Que dice. Sí, por ejemplo, cuando usan much, por ejemplo, I have $15, o sea, sí, es como cuando uno mira el match, ve como cosas contables. Y ya. Mientras, otra cosita, perdón, ¿no? Como nos dice que es extraño, ese quite también podría funcionar como, o sea, bastante acompañado de
O sea, en sí lo convierte como si fuera un adjetivo calificativo. Acá sí hay una pequeña duda en eso. ¿Qué dicen en el chat? ¿Es quite o much? Para ustedes. ¿Puedes subirlo un momento al texto, por favor? Sí, ya lo subo. Todos están de acuerdo que la ve, perfecto. Entonces, con el much no cuadra bien la oración, sí, tiene sentido. Además, como lo dijo Fran. White. Perfecto. Entonces, la ve, la 19, la ve. ¿Alguien quiere ayudarme a leerla desde so hasta about it? Dale. Perfecto, entonces voy a volverla a alejar. Y es las told, tell o telling. Ya les digo qué son porque estas son, no son tan comunes. La primera told es dicho. La segunda es como contar, tell, contar. Y la C, telling, es como... narrando, o sí, narrando, como es como contando, diciéndole algo a alguien. Contando, eso es, contando. Telling. Tell y told. Entonces, ¿cuál dijeron la respuesta? La B, tell. Contar, sí. Es la respuesta correcta, muchachos. Tell. So let me tell, déjame contarte acerca de, y ahí pues termina, sigamos. Bueno, voy a leer esta. Britain's borders were created, space, nature. Britain's borders were created, nature. Up, at, o be. Up, at, o be. Voy a volver a subir. Britain's borders were created, nature. Up, at, o be. Exacto. Es la respuesta correcta. Es la by. En este caso, el by siempre, bueno, hay un truco, bueno, para identificarlo es que este siempre se utiliza cuando se va a hablar sobre un tema en específico. En este caso, nos están hablando sobre lo natural, como la hace como en la ciencia, como lo natural, entonces ahí iría esa respuesta, by nature. Y es la que mejor sale. Voz pasiva, ¿verdad? Sí, es voz pasiva. David, ¿se podía decir o es by un conector? Sí, by es un conector, pero en este caso la voz es pasiva, o sea, están connotando primero la... la acción o el lugar, en este caso, y después el sujeto, bueno, sí, el tema. Entonces, en este caso, y cuando ustedes ven un by, es porque hay, o esta oración es voz pasiva. ¿Ok? Además, primero connotó con una acción, una actividad, y después terminó en un sujeto. Entonces ahí está la voz pasiva. Listo. Perfecto, sigamos. When you walk in a straight line in any direction, you'll reach the still if you want to go abroad. You can't do it. Space. You do it by ship, plane, or train.
La vuelvo a leer. When you walk in the straight line in any direction, you'll reach the sill if you want to go abroad. You can go do it. You can do it. You do it by ship, plane, or train. Vamos a ver las respuestas. Unless, taupe, or science. Y ya les digo cuáles son. Entonces la primera es como hasta. No, perdón. A no ser. Sí, a no ser. A no ser qué. La B sería como que aunque. Y la otra sería como ya que. La A. Perfecto, sí. Entonces vamos a colocar unless. ¿Alguien quisiera explicar por qué unless? ¿O todos entendieron? Ok, perfecto. ¿Alguien quiere explicarla? No le di. Ok. Entonces, en este caso, primero miremos el contexto de la oración. Ustedes nos están diciendo que cuando caminas en línea recta, la moto, cuando caminas en línea recta en cualquier dirección, llegarás al... Llegarás como a la seal, es como a la bahía, si quieres ir al extranjero, o si quieres, sí, si quieres ir al extranjero, más o menos. You can do it, lo que quiere decir ahí es que no puedes hacerlo, ¿sí? No puedes hacerlo. Y you don't it es como lo haces por. Entonces, en ese caso, como para conectar esa oración, ¿cuál utilizamos mejor? A menos que, aunque o ya que. Si ustedes ven acá, yo les había dicho que él connotó algo como de negatividad, algo negativo. Pero él acá se contradice. ¿Sí? Acá él dice que aún así usted puede llegar si usted lo quiere. ¿Sí? Entonces, en ese caso... Sería como que unless. Vamos a traducirla con esa. Bueno, tú caminas con línea recta en una sola dirección. Cuando veas una bahía, en Agua Broth, que es como, sí, cerca de la bahía, o, sí. You can't do it. O sea, tú no puedes hacerlo a menos que tú quieras hacer o tú quieras llegar a la bahía si tú lo quieres, como así decirlo. Entonces, en ese caso, sí sería la unless, que sería es la que mejor como que conecta esa parte, porque como les digo, acá hay una, acá él dice que no, pero después él se contradice diciendo que sí, que hay una manera de hacerlo si esa persona lo desea. Perfecto, alguien. ¿Alguien quiere leer la Ivan? Ya está. De acá. Luna, ¿qué pasó? Even more, you can just drive or walk space the border. Okay, vamos a mirar las respuestas de la 23. Dice, beside, across, inside. Esas son preposiciones. Esas son preposiciones. Dice, entonces lo voy a traducir cada una de ellas. Beside es al lado, across es a través de, inside es dentro. Entonces, mirando acá, even more you can just drive or walk.
el espacio de border. ¿Cuál iría ahí? Para ustedes. Ya miro las respuestas. La A, bueno, hay unos que dicen la A, otros dicen que la B. Bueno, hay unos que dicen que la B, bueno, ganó la B, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos está diciendo la oración? Acá nos está diciendo que aún más no puedes simplemente conducir o caminar la frontera. Entonces ahí la que mejor iría. Beside, no. Esta se descarta. Que sería al lado de, no. Inside, dentro, tampoco. Sería, quedaría mejor across. O sea que como sería como que aún más no puedes simplemente conducir o caminar a través de la frontera. No lo puede hacer. Acá lo está, acá usted no puede hacer esto. Estando en un bote. No lo puede hacer. Entonces se descarta eso. ¿Sí entendieron por qué? Perfecto. Entonces sigamos. Of course, desde acá. ¿Por qué la 21 es la...? ¿Por qué la 21? ¿Cuál es la 21? Porque... ¿Cómo así? ¿Por qué es la B? La 21 no es la B, es la C. Ah, la 20. Esta, ya la vi. Tell. ¿Quién fue que explicó esta? ¿Fran? ¿Fran, estás ahí? No me acuerdo la otra explicación que hice. La de tell. ¿Por qué se colocó tell? No, la verdad no. Yo expliqué other. Pero déjame decirte acerca de esto. Como en sí es una frase del que tú vayas a comentar algo, obviamente debe ir en presente, el verbo normal. Entiendo, si es que acá ella me generó una duda, porque en razón sí tiene que, porque no está el tú, pero no en todos los casos se tiene que utilizar el tú para que esta pueda ir en infinitivo. Ajá, en exacto. Sí. Bueno. Sigamos. Of course, Great Britain has space some more difference for years. ¿Cuál es la 24? Creating, created o create? Of course, Great Britain has some more difference for years. Creating, create o create? Las dos, las tres son la misma palabra, solo que en diferente tiempo. La B, sí señores, create. Si estamos hablando, es un verbo, ¿cómo se llama esto? A veces se me olvidan. es un participio. Participio, sí, participio pasado. Entonces, en este caso, se utiliza el verbo pues, pasado. Además, nos están diciendo toda esta oración, más que todo, está como en pasado. Entonces también la podríamos sacar ahí, todo este texto. No, todos estamos de acuerdo que create. Sigamos. 25, hang, hangs o hanging. Dice, they have sports like cricket and use pounds. Acá un punto. Out with friends in pubs or places where drinks, food and entertainment are available also makes them really special. Recuerda que aquí hay un punto. Entonces, esta es otra oración. Vamos a la 25. Hang, hangs o hanging.
Voy a traducírselas porque creo que hay unos que no saben. Entonces se las voy a traducir de una. Sería como Hank, es como vos. Hank. No, espera. Sí, Hank sería como vos, la B sería como cuelga y la C sería como colgando, hanging. No, sería colgar. Hank sería colgar. Hank sería, significaría como... cuelga, ¿sí? Y la última sería como colgando. En este caso, la respuesta correcta sería la C. Steve M., dime. Hang es para colgar, pero si está solo, ¿no? Se estaba hablando de los participios y hang out es salir. Exacto. Ok. ¿Cuál era la 24? Created. And la última es hang, que es la C. Perfecto. Listo. Seguimos con la parte. Porque hay dos partes. Vane, no entiendo esto. Vane, ¿dónde estás? Porque hay dos partes. Ah, no mames. Ok, entonces hacemos esta, muchachos, la de Mozart. O pasamos a la parte 5. La de Mozart. Vale. Entonces con la de Mozart dice. Ok. Vamos a ver si nos alcanza. Voy a leerla. Entonces, you have probably space of the Mozart effect. En 1982, the science, Don Campbell, space, student, the idea that if children or even babies listen to music composed by Mozart. Okay, student, Don Campbell. Vamos a ver cuál es. Begins, began, or begun. ¿Cuál de esas ustedes creen que es? La primera es como begins, como comienza. La otra es como comenzó. Comienza y comenzó, sí. Las tres son la misma palabra. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí, muchachos, para ustedes? Begins, begins. ¿Alguien quiere explicar por qué? Por el chat o... No, yo creo que está en tercera persona. Exacto. Está hablando Bigun, que traduce, ya les digo. Es como... ¿Cómo decir? Como... no sé, comenzó, comenzando. Comenzando. Begun es esto. Comenzando. Para que la tengan en cuenta. Comenzando. ¿Alguien quiere ayudarme a leer desde they hasta intelligent? ¿Es la A? Sí, es la A. Begins. Nadie me quiere, bueno, nadie quiere leer. They, space, become more intelligent. They, space, become more intelligent. Shall, will, or must. En esa. Shall, will, or must.
¿Cata? Ah, perdón, Cata, entonces ya te dejo leer. En la siguiente te dejo leer. ¿Cuál dicen que es en esta, muchachos? They become more intelligent. Shall, will, or must? Pues, si no saben, pues shall es como... como... ¿cómo decirlo? Shall. ¿Cómo deberá? Will es como... como... podría. Espérense, las busco acá. Shall y will must. Deberá, debe o debería. Sí. Para hacer el futuro, exacto. Shall, no escuché bien. Shall es para, es shall, es como deberá. Shall, deberá. Perfecto, ya miro el chat porque es que no estoy mirando, perdón. Listo, vamos a ver. Permítanme un momento. ¿Qué respuesta dijeron? Ya lo estoy pasando. La B. ¿Todos de acuerdo con la B? Sí, perfecto. Listo, la B. Will. ¿Qué traducía, David? Perdón. Es como en futuro, como... para connotar algo en específico, sería como will, sí, como que debería o podría. Connotar algo como en futuro, pero es que en sí no tiene una traducción como tal. Ah, vale, gracias. ¿Qué significa will? O sea, sí, es difícil decir qué significa will, porque es que no tiene como tal. O sea, si tú dices will, podría decir voluntad. Sí. Pero en este caso, en futuro. Entonces, como que ya puede estar sucediendo, sí. Eso puede estar especificando, como dice Fran. Become. Become es como volverse. Become es volverse o convertirse. Cualquiera de los dos. ¿Alguien quiere ayudarme? Ah, Cato. ¿Qué dice que Cato? Cata. He says space kinds of music can affect our learning and our health. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver las respuestas. Every, both o all. No sé si lo puedo leer un poquito. Para que la puedan ver. Listo, ahí la pueden ver. Every, both o all. Every es como cada o sí, every, cada. La otra sería como both sería ambos y all sería todos o todo. La C, perfecto. All. Listo, muchachos. He says all kinds of music, o sea, todo tipo de música, tiene un efecto en el aprendizaje y en la salud. No, Martín, porque está en tercera persona. Porque mira a Don Campbell. Mira al sujeto. Y tiene que ir en tercera persona el verbo. Begins.
Es que tengo entendido que, o no sé si estoy errado, que cuando nos están refiriéndonos a un, a este caso, a ese, bueno, a ese, sí, científico, este está en tercera persona, ¿no? ¿O se tomaría la oración completa? No, es que sí se utilizaría la oración completa porque diría en 1982 el científico Don Campbell y ahí diría empezó a estudiar. Porque es que ese begins es como empieza a estudiar, pero es como si él todavía lo estuviera haciendo, por así decirlo. Creo yo, pero pues no sé. Entiendo, entiendo. No, sí, aparte estamos hablando de un año, entonces eso afecta a toda la oración porque está diciendo que él ha empezado así es la idea de que los niños cuando son bebés deberían de empezar a escuchar la música compuesta por Mozart y pues el resto como para convertirse, bueno, volverse más inteligentes. Entonces es como dentro del todo el contexto. Y dice Fran, pero mira, después de eso hay un gerundio antes de ser infinitivo, eso es lo que pienso. ¿Hay algún problema que haya un gerundio? Creo que no. No sé. Tendría que investigar. Está como rara. La voy a dejar acá. La voy a dejar acá como en duda. Porque sí está como rara. No sé. Démosla como en duda. Y sigamos. Por eso ya la borré. Voy a borrarla acá. Y ya mismo cuando terminemos la clase ya les digo la respuesta. Va a investigar. Bueno, sigamos. We use music to 29 space us relax. Helping, help it or help. We use music to. Esta está fácil, esta la sé. Porque la sé, muchachos, miren este to. A lo que nos está haciendo referencia es que el verbo tiene que ir en infinitivo. ¿Ok? Cuando vean un to, el verbo tiene que ir en infinitivo. No puede ir ni en gerundio ni nada. Listo, sigamos. However, Campbell says music can space reduce the stress of being sick. Sin embargo, Campbell dijo que dice que la música puede reducir el estrés hasta la enfermedad. Also, once or yet. Perfecto. Also, además, sí, además reduce el estrés y la enfermedad. Sigamos. Campbell believes. No estoy encerrándolas. Qué tonto, perdón. While that or if. En esta. Campbell believes. While that or if. That. ¿Todos estamos de acuerdo que that? Dale. Dale, Isaac. That. Perfecto. Sigamos. La 32 dice, bueno, leámosla toda. Campbell believes that Mozart's music is popular because it's well, better, good, compose and makes your brain more alert. Uy. Acá hay variedad. C, A, B, C. Miremos a ver. Voy a traducir pues cada una. Well, es como. Como bien, better es como mejor, y good es como bien también, o sea, no, well es bueno,
Better es mejor y good es bien. ¿Alguien quisiera explicar por qué? La, bueno, ¿quién va? Bueno, ¿quién quiere explicar por qué la A o por qué la B o por qué la C? Por cuál vaya. Los que hayan dicho. Cualquiera. Participen, muchachos. Pues yo digo que es la C, porque nos están diciendo que Campbell creía que la música de Mozart es popular porque él es un buen compositor y hace que tu cerebro esté como más alerta, digamos, el better. La B no sería porque normalmente se usa better than, que es mejor que. Y pues aquí en el contexto no nos están diciendo eso. Y pues el well, la verdad, no me cuadra para nada. Entonces yo diría que es la C. Ok, y los que dicen que A. Dale. Hablen, no quiero estar solo. Es que, o sea, sí está muy bien la traducción que dice la chica. Ahí estaría resaltando, ¿no? Sobre la música de Mozart. Pero es que, o sea, es que no me cuadra porque literalmente debería haber un superlativo si se quiere dar a entender eso. Por descarte, pues obviamente descartamos la B porque es un adjetivo comparativo. El good está, o sea, es un adjetivo, pero normal, no hay ninguna variación. Entonces, o sea, por descarte queda la A. Well, pero pienso que sería best. No quiero confundirlos, pero yo pienso que es eso. Gracias. Entonces, Cata, ¿vas por la A? ¿O sigues con la C? ¿Sigues también con la posición? No, o sea, yo sigo con la C porque nos están diciendo que es un buen compositor. O sea, no nos están hablando como de un tiempo, sino están haciendo como una afirmación, ¿sí? Como, sí, siento que es un buen compositor porque ayuda a que tu cerebro esté como más alerta. Entonces, el well, la verdad, no siento que no va porque están haciendo más como un, ¿cómo decirlo? Por decirlo como un cumplido, en cambio el well no. Es que no sé cómo explicarlo, pero ya descartaría la, porque simplemente como por contexto y por traducción se podría decir, no tiene como lógica. Es que creo que en ese caso, good es un adjetivo, pero como para personas o cosas, pero well se usa como para cuando se relaciona a un verbo. Por eso pues diría well, que está porque después sigue composed, que es el pasado de componer. Entonces creo que sí sería well, pero pues no sé. Ok, bueno, acá hay una duda. Entonces la voy a dejar acá como en duda, porque pues aún no sabemos cuál es, aún no se decidimos cuál es. David, no, pero creo que sí es well. Me puse a buscarlo de good y well. Dice que good es un adjetivo y well es un adverbio. Good modifica un sujeto, un pronombre. Algunas veces puede ser o parecer bueno. Y well modifica un verbo y una acción que puede estar bien, por así decirlo, o hacer bien. Entonces dice que, sin embargo, cuando uno está hablando sobre salud, well puede ser usado como un adjetivo, pero pues eso es específicamente sobre salud. Entonces creo que en este caso sería well, que es el que modifica el verbo. Perfecto, sí. Sí. Tienes razón, Martín. Esa es la, muchachos. Well. Dejémosla así. Isaac, ¿puedes leer la 33? ¿Tú quieres leer la 33? Martín, no se te escucha. ¿Alguien me escucha, Martín? No, yo no estoy hablando. ¿Hablo? Ahora sí me escuchan. Claro, sí. Dale. Okay, music not only makes you more intelligent, but it can improve your memory too. In one study, students who listened to Mozart before doing a test got much space marks than those students who didn't. Muchachos, acá hay super, acá hay comparativo y superlativo.
¿Cuál es, chicos? En este caso, así hay un comparativo. Exacto. En este caso, nos están diciendo que, bueno, está comparando que algunos que los que quienes escuchan a Mozart después de este texto son mejores que los que no lo hacen. Entonces está comparando, efectivamente, higher. Porque higher es para superlativo y este se utiliza más para resaltar algo más, pero en una persona, algo de más, algo, o sea, algo como el mejor. En este caso nos están comparando. Entre las personas que escuchan a Mozart después del texto, después de la prueba, y otras que no lo hacen. Entonces ahí está la comparación. Perfecto, entonces la C. Listo, esta ya hemos visto mucho. ¿Alguien la ha hecho o no? La del manga, la anime manga. ¿No? Sí, ya lo habíamos hecho. Pues. Algunos que no lo han hecho, algunos que sí, otros que no. Ya le hice un simulacro, no, sí, no, bueno. Entonces, voy a traducirla, muchachos. Ayúdame allí. Perdón, la 25 es la C, espera. Uy, la 25 es la C. Es la C, sí, señores. Es que se me olvidó colocarla. No estoy acostumbrado a tachar esto. Sigamos. Ah, en esta había quedado duda, muchachos. Me acuerdo. La de Begin y Begins. Bueno, está ahorita voy a investigarla. Y la completo y lo subo al archivo. ¿Ok? Hagamos la de mi manga. Pues ya para. Creo que no alcancemos a hacer la parte 6. Vamos a alcanzar. Bueno. Entonces, hagámosla. La voy a traducir de una para agilizar, ¿ok? Porque si la leo en inglés y después la hago en español, nos vamos a demorar mucho. Si están de acuerdo, la leo en inglés. David, antes de empezar, ¿me podrías mostrar, por favor, el texto de Reino Unido, de Gran Bretaña, por favor? Sí, sí. ¿Las respuestas? No, bajito las respuestas. Ah, okay. Listo, gracias. Vamos a hacer este último de anime. Porque no creo que alcancemos. O no sé qué tú dices, Vanessa, ¿no? No creo que... Hasta las 9:30 es la clase, ¿cierto? Son las 9:30, sí, ya son las 9:30, sí. Muchachos, no sé qué ustedes dicen. O sea, ¿hacemos todo o hagámoslo hasta la parte 5? Porque es que aún así nos falta. Bueno. Hasta la 5. Sí, hagámoslo hasta la parte 5. Si algo, pues yo lo termino y después lo subo y se los paso. Oye, David, pues un corte comercial. Dale. Mi gente, ya saben, para todas las personas que se encuentran aquí, ya saben, pueden ir al canal de YouTube, compartir, resonar, para la gente nueva que viene llegando. Pásense por el canal de YouTube, se pueden hacer la donación, mi gente. Yo les pague. Saludos a todos de mi parte, a Fran, a Karen, a Martín. Ya. Perfecto. Entonces, les la voy a traducir de una y la vamos a contestar ahí de una, ¿listo? Entonces dice que el anime es un video, esta llamada se me memoria, el anime es un video de dibujos animados japoneses que comenzó cuando Japón intentó hacer películas al estilo occidental. Para hacer estas películas occidentales, el dinero no era suficiente. Los lugares eran difíciles de filmar y los actores japoneses se veían diferentes a otras personas por el mundo. Entonces los directores prefirieron las caricaturas y pidieron a los artistas que dibujaran personas de pueblos que no se encuentran en otras películas. Por ejemplo, comenzaron a crear personas con cabezas grandes, mucho cabello y ojos coloridos.
La mayoría de las películas de anime provienen del manga o de los cómics, lo que significa que historias escritas y dibujadas durante la década de 1970. Muchas películas de anime se hicieron a partir del manga escrito por Osamu Tezuka, un artista bien conocido por sus escritores sobre el futuro de las máquinas maravillosas y las aventuras asombrosas. Aquí en Occidente creemos que el anime se trata de dibujos animados japoneses, pero en realidad es la palabra que se usa en Japón para cualquier tipo de dibujos animados en video. Lo mismo ocurre el manga, que en Japón se refiere a todos los cómics en todas partes, pero en Occidente significa cómics japoneses. Las películas de anime se hacen con la ayuda de programas de computadora y equipos especiales, mientras que el manga puede ser escrito y dibujado por un solo artista. Las empresas internacionales reciben historias de manga japoneses a otros idiomas y las venden. Sin embargo, algunos fanáticos hacen esto antes que las empresas para compartir las historias en línea de forma gratuita. Más personas pueden leer el manga ahora, pero algunas empresas dicen que esto es una forma de robar. Perfecto. Entonces, vayamos a la pregunta. Perfecto, entonces vamos a la pregunta. La primera dice, making movies in Japan was difficult because most of the time actors were foreign, places were miles away and money was not available. ¿Cuál de estas, chicos? ¿Ya pueden responder? Entonces, nos están haciendo entender que hacer películas en Japón fue difícil porque la mayor parte del tiempo que los actores eran extranjeros, los lugares estaban a millas de distancia, el dinero no estaba disponible. La C, perfecto, sí, señores. La respuesta correcta es la C. Aquí nos dicen que makes money Western way, the money was the not. El dinero no era suficiente. Perfecto, sigamos. Se las voy a traducir de una, pues, para no leerla en inglés. Dice, al hacer una caricatura, los artistas dibujaron personas que se veían muy diferente, se actuaran muy bien o vivían en lugares habituales. ¿Cuál? Sí, esa fue la revolución, la innovación que hizo Japón, que se vieran diferentes, esas caricaturas se fueran diferentes a cualquier otra. Perfecto. Vamos que esto sí, esta como ya lo hemos, bueno, algunos ya lo han hecho, entonces es más rápida. Dice, what made Osamu Tezuka, okay. ¿Qué convirtió Osamu Tezuka en un escritor importante? Sus famosas películas, sus divertidas historias, sus instrumentos avanzados. Vi, sí, señores, por las varias historias que él daba. Acá lo dice en este párrafo, en esta parte. Tezuka is well known for writings about the future, wonderful machines, and amazing adventures. Por eso lo consideraban como un excelente e importante escritor. 37. In Japan, the term anime includes just Japanese cartoons, all types of video cartoons, only Western cartoons. O sea que en Japón el término anime incluye solo dibujos animados japoneses, solo todo tipo de dibujos animados en vivo o solo dibujos animados occidentales. Sí, señores, all type video on cartoons. Acá vamos y vamos acá al texto. Acá hay una parte donde nos habla de eso. Acá, Japan. Okay, the word they use Japan for any kind of video cartoons. O sea, actualmente la palabra anime en Japón se utiliza para, pues, decir que todos son
dibujos animados. Sigamos. Western countries believe all manga is made. Los países occidentales creen que todo el manga está hecho, ¿qué? Con el software más reciente por varios artistas en Japón. ¿En dónde se hace el manga, muchachos? ¿Dónde se crean esos animes? En Japón. De ahí se creó. Y allá bien, de allá proviene. Perfecto. Sigamos con la 39. Dice. Se venden historias de manga encontradas en otro idioma, en internet, por empresas especiales o a los japoneses o personas de Japón. ¿Cuál es eso? Se venden historias de manga encontradas en otro idioma, en internet, en las empresas especiales o a los japoneses. Vi, sí, señores, por empresas especiales. Acá dicen que esas empresas están encargadas en esta parte. International companies writing my manga stories from Japanese into their other language. Sell them, para poder venderlas todas. Y por último, las empresas creen que el manga... ¡Rápido! ¿Janine, quieres leer? Pero porque a ella no le da cosquillas. A Nico no le da cosquillas. Vea, ya lo están llamando. Janine, tienes el micrófono encendido. Ay, lo siento. Aló, hola, tío. Ay, pasa mucho, no se preocupen. Las empresas creen que el manga online gratuito debería A. considerado robado, B. compartido en línea, C. descargado. Cuando se consideran robados es porque ¿qué? Exacto, cuando las empresas creen que el manga online gratuito debería ser considerado un robo, porque pues está gratuito, entonces ellos como son encargados de venderlo, y como lo hacen gratuito por otras plataformas, pues les roban todo el negocio a las empresas. Perfecto, muchachos, terminamos. Pues no terminamos, pero me falta la parte 6 y la parte 7. Y siguen. Uf. Siguen más. Ah, está la del astronauta. Esta sí, muchachos, les recomiendo. Bueno, antes de que se vayan, les recomiendo que lean esta. Esta está en muchos de entrenando, de Astronaut Artist. Esta es seguro que va a salir, porque siempre aparece. De Olympic Games, por favor, léansela esta, por favor. Léansela. Y les recomiendo también la de una escuela, esta. Esta también sale bastante. De una construcción y todo eso. Y ya, muchachos. Y esta, obvio, la de anime, pues ya se la saben, ya están las respuestas. Entonces, no, ¿cuál era la primera de manga? La primera de manga era la C. El dinero. Gracias. No, pasen el rey, por favor, acá se los paso. Entonces, ahí está esta es la última clase de teoría. Pues yo creo que el otro viernes, no sé si hagamos más de inglés o terminemos de hacer este cuadernillo. Yo creo que sí. No lo sé, vamos a ver cómo nos para el tiempo y cómo está la situación con el ITEX. Entonces, nada, muchachos, se cuidan y estudien inglés. Ojalá les vaya bien en inglés y se saquen un B1 o un B2. Buenas noches a todos, gracias por asistir. Piquitos para todos, que duerman, que descansen. Gracias. Que estudien y lean los textos que les dije. Sí, chicos, gracias por emplear su preciado tiempo. Y ya, muchas gracias. Solo muchas gracias. Los amo. Gracias. Venga, una pregunta, ¿mañana hay clase?
en el resto de día, ¿qué hora es? Ah, bueno, listo, muchas gracias, igual. Ay, Majo, no te vayas, tú eres chévere. Te digo Majo porque ajá, estás en el perfil de Majo. Dani, ¿no? Saludito, Diana, ¿cómo está Larry? ¿Mi vale qué? Hola. ¿Escuchas, Carlos? Chao, muchachos. Chao, Vane. Dale, parcero. Chao. Bueno, no sé, pero no puedo hablar. Ah, ah. No, no. No sé, gente, pero ya entra como unas... Gente, no sé, pero ya entra como una nostalgia así como en Gado 11, que uno ya se va a ir de los compañeros ya. Así me siento, así como el dice, marica. Ay, vale, no te vayas, vale. Llévame contigo. No, sí. Oh, sí, bro. Sí, o sea. Y aparte, tú ya se quedaron. Se quedó una amistad tan chévere ya, ¿sí me entiendes? Aparte, uno. Aparte. Bueno, a veces en mi caso, aparte venía a socializar con más gente ya. Y eso es chévere, ¿verdad? Chévere, bacano, y eso. ¿No me escuchaste? No quiero el brazo. No lo tengo ocupado. ¿Y ahora? Hola, Vané. ¿Todo bien? ¿Y tú? Hola, saluditos, Carlos. Hola, Ryute. Tremendo auto, este eso, man. Claro, desde la última vez que hablamos, Carlitos. Ojalá, parcero, pero es que como usted, yo no sé para qué cambia el nombre de usted, man.